Hay un viejo refrán
ser eficaz y para poder trabajar con la rigurosidad que exige el trabajo profesional, estas tecnologías deben ser derivadas de marcos teóricos, porque si no, hacemos lo que se está haciendo hoy, que es tomar tecnologías prestadas de otros campos, aplicarlas en lo que hace la protección y promoción de la salud, por ejemplo el deporte, pero no nos podemos manejar desde un punto de vista profesional de alta eficacia, porque no sabemos bien por qué las cosas dan resultado, ni tampoco sabemos bien por qué dejan de darlo cuando no lo dan. Esta es una cuestión sumamente compleja, porque no cabe duda que alguien podrá decir que el proceso de salud de enfermedad o que los emergentes en ese proceso provienen justamente de una cosa integral y única que es la persona. Pero sabemos que para la formación y para la acción concreta, la práctica, siempre estamos parcializando las cosas. Y que eso nos lleva a entender que lo único serio es trabajar en multidisciplina y, si fuera posible, con enfoques transdisciplinarios. Entonces, no es postulando la unicidad de los fenómenos que solucionamos el problema, sino más bien paralizarlo. Lo que tenemos que entender es que a los problemas de salud deben concluir todas las una cosa más que desearía agregar es que no podemos seguir en lo que yo considero error de considerar que el psicólogo debe ser formado no solo restringiendo el campo a la enfermedad, sino que a la enfermedad mental. Lo de enfermedad mental y de la otra es una falacia, es una cosa que no tiene nada que ver con la realidad. Lo que existen son personas con problemas y el psicólogo debe ser capacitado para poder hacer sus aportes tanto en la perspectiva de lo no dañado como en la perspectiva de lo dañado o en peligro de dañar. Debe ser capacitado para trabajar con la persona integralmente considerada. De ahí que deberíamos ver a los psicólogos en los hospitales, en las instituciones de salud, no abroquelados o encerrados en el espacio de los servicios de psicopatología, sino que los deberíamos ver interpenetrando todas las distintas estructuras y áreas de trabajo de lo que es un hospital, y por sobre todas las cosas los deberíamos ver fuera del hospital, inclusive permitiendo que desde las otras profesiones que integran el equipo de salud puedan operar en comunidad exitosamente, porque esas otras profesiones carecen de marcos teóricos que los habiliten en plenitud para trabajar en comunidad. Los marcos teóricos
Más aún, aún la representación sexualista del sujeto, o sea, la representación que vive el sujeto en este cuerpo, que es característica de la cultura occidental, es un campo de representaciones que no comparten algunas formas médicas. Por poner un ejemplo, la acupuntura es una forma médica, o es una medicina, pero la medicina no es una, no es todo, es una medicina que no contempla la división de este cuerpo. Quiero decir como anecdótico, además, que es una forma médica que no contempla la lucha contra la muerte, es particularmente una forma de lucha contra el padecimiento, pero no contra la muerte. También la lucha contra la muerte es una de las formas características de la medicina occidental, que poco encubre otra representación cara al pensamiento moderno que la lucha contra la naturaleza. Pero vamos a avanzar sobre eso luego. En este como raconto histórico yo no tomaba. Distintos hitos, más que para hacer un desarrollo histórico profundo, para mostrar cómo estas representaciones son operatorias. El primer hito que tomaba era el pensamiento griego, tomando algunos elementos de Platón y Aristóteles para mostrar, en primer lugar, cómo ya está contemplada la representación dualista del sujeto, la visión de este cuerpo. Dice Platón, el alma debe dominar el cuerpo como el amo y el esclavo. Dice, transparente en esta frase, ¿qué forma? La situación dualista es congruente, no digo que una sea causa de la otra, es congruente con una sociedad dividida en el trabajo intelectual, el trabajo manual, una sociedad esclavista. Pero lo característico del pensamiento griego respecto a esto es algo que después va a desaparecer durante mucho tiempo, que es una representación positiva de la salud. O sea, la salud no es vista como la ausencia de enfermedad, sino como la presencia. En el caso de la mente, entre comillas, de determinadas virtudes, y en el caso del cuerpo, de la máxima expansión de belleza, de fuerza y de placer. Estamos en presencia, como decía anteriormente, de una representación positiva de la salud, positiva del aspecto climático, porque no se refiere, lo repito, simplemente a la ausencia de la categoría de enfermedad, sino a la presencia de determinadas virtudes. Por otro lado, ya con el nacimiento, ya con Aristóteles, refiriendo más a lo que podremos llamar la mente, vemos aparecer un principio de funcionamiento lógico, que van a tener pegado a la representación del proceso de salud y enfermedad, entrecomillando lo mental, porque aún hoy podemos encontrar historias clínicas en la universidad de la alteración de las funciones lógicas, como indicador de enfermedad. Hay un segundo hito. Yo tomaba este del medio ego y lo tomaba por dos causas. Una, porque lo que los griegos tienen el concepto de equilibrio, que es un concepto caro, que es el equilibrio entre mente y cuerpo, equilibrio de la mente misma y orientación a la naturaleza, etc. El equilibrio de la república ideal, el plato, el equilibrio de fuerza de la república ideal, en el medio ego va a dar lugar o va a ser reemplazado por una especie de lucha del dominio absoluto de la mente sobre el cuerpo. Una especie de sometimiento absoluto del sujeto al divino. Tanto esto parece raro en el medioevo, en el cuerpo está borrado en el dibujo, está eludido en el dibujo, como aparece el lugar de la mujer, que durante siglos se discute si tiene alma o no, considerada como la vida de perdición, como representar el cuerpo. Y en el caso del bienestar subjetivo, de aquello que podemos llamar el estar bien mentalmente en la representación medieval, parece ser, o sea, viene el contexto de la época, una especie de estado de gracia que se llega por la vía del sometimiento. Este es el bienestar de los místicos. San Agustín llega a decir, nada puede decirse que no esté escrito en las Sagradas Escrituras. Y llega a decir otra frase que es, si la realidad contradice el dogma, desconfía de ella. Que es, además, una particular forma de relación con el conocimiento. Dogmática, conocimiento de ahí viene el término, recomiendo un libro que se llama El Ascensor para comprender esto, que es justamente una especie de sometimiento al texto. Aquello que está dicho es, aunque la realidad contradiga, aunque los hechos contradigan, aquello que el texto plantea. Insisto en esto porque muchas veces, aún en nuestra forma de relación con el conocimiento,
de ciencias naturales, cada uno con su propio devenir, incluso en el campo de la ciencia, y un hito más que lo va, en este caso, era más que decir mito, la razón conciencia va a quedar ligada al parámetro de lo que es el bienestar subjetivo. El correcto funcionamiento de la razón o de la percepción de la realidad por la vía de la razón va a ser considerado el funcionamiento adecuado de la mente. Finalmente, ya antes de entrar en lo que quería hablar, que es el positivismo, la Revolución Francesa va a aportar un elemento más que ya se consagra en el Renacimiento, que es el valor individuo, el valor subjetivo y el concepto de libertad. Lo antagónico de esto es el concepto de alienación como enfermedad, como pérdida de libertad, que sería la forma idealista de la libertad como ausencia de determinación. Finalmente, el nacimiento del positivismo va a responder una demanda social, que es liberar la ciencia de la metafísica y dar una nueva razón de poder, la razón de poder divina que le quedó vacante para el sostenimiento de las estructuras. En todo caso, el Estado medieval era un Estado que se sostenía sobre el poder divino. El Estado moderno va a tener que sostenerse sobre alguna razón. Ciencia. En todo caso, Comte propone no solo la metodología de la evaluación de la ciencia, sino la metodología de la sociedad en su conjunto, y conjuntamente con esto va a aparecer el concepto de salud como normalidad. Dice Camille, la terapéutica de las crisis políticas para Comte consiste en volver a conducir a la sociedad a su estructura esencial y permanente, en tolerar solo el progreso dentro de los límites del orden social que define la estática social, estática tomada de física. Entonces, el concepto de normalidad, que Camille critica, durante largo, mucho tiempo va a ser considerado como identificado el concepto de salud. Aún hasta la fecha, y esto es cuestionable, por ejemplo, se considera sana la organización estable de crecimiento y desarrollo, que muchas veces se acciona como aceptable. Esto ha sido cuestionado, por ejemplo, por José Carlos Escudero, que dice debíamos utilizar las tablas de crecimiento y desarrollo de los países más desarrollados, y entonces poder tener una cuenta clara de cuál es el nivel de déficit general de crecimiento y desarrollo de nuestras poblaciones. Tenemos en cuenta, por ejemplo, que el pueblo japonés aumentó su talla 10 centímetros durante la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, lo cual quiere decir que aquello que parecía como normal entre ellos era una subalimentación. Ni hablar del concepto de salud y enfermedad, tampoco la normalidad puede producir el orden de lo psíquico. O sea, la expectativa de que todo el sujeto cuyo pensamiento difiere de la norma puede ser rápidamente catalogado como enfermo. No querría extenderme la medida como el sujeto de este mito, un sujeto de la razón, conciencia y perfección, funcionado por el psicoanálisis, pero además como el movimiento de la misma ciencia positiva ha dado en muchos casos con miedo a esta representación de que la ciencia podría producir un saber absoluto, exento o exterior a los intereses políticos que se pueden en una sociedad, o exento en todo caso, exterior a las representaciones hegemónicas de una sociedad. De cualquier manera, lo que está en juego hoy en día, en nuestra práctica de salud, y el psicólogo tiene que ver con ello, es distintos modelos globales donde se hace la propuesta de salud de enfermedad para una sociedad, la atención de salud de enfermedad para una sociedad. Creo que en este momento el resistente por algo hegemónico, bajo el discurso de una especie de libertad idealista, es un modelo corte neoliberal, corriente con políticas hegemónicas, donde la atención de la salud y enfermedad quedaría librada al mercado del libre mercado, al juego de la oferta y la demanda, y según sus teóricos, potenciaría la calidad de las prestaciones. Lo que se deriva directamente de esto es, por un lado, una representación de la atención de la salud como atención de la problemática individual. Segundo, un modelo de atención centrado en la patología que tiene que ver con intereses económicos, porque en el campo de la medicina,
tercero, la ausencia de planificación de políticas globales, porque se supone que es el libre juego de oferta y la demanda que regula este proceso. Cuarto, una función subsidiaria en todo caso. Y quiero decir que nosotros no llegamos a eso. En nuestro caso se puede fácilmente hablar del Estado de ser todo, pero una función subsidiaria y secundaria del Estado en la atención simplemente brindando una patología de los sectores marginales que no pueden acceder al mercado de la oferta de demanda. ¿Cómo se generan las alternativas a esto? Curiosamente, las alternativas a esto pasan por un enfoque de corte epistemológico, o sea, por la suposición o el razonamiento de que el proceso de salud no es un proceso donde el técnico o el profesional tiene un saber absoluto que tiene que implantar o impartir sobre la población, sino que el proceso de salud y enfermedad es un proceso de regulación donde el técnico construye junto con la población en niveles de participación crecientes la forma de abordaje de la problemática que cada población va definiendo. Personalmente no creo en se puede abrir una especie de abismo entre lo clínico y lo comunitario. ¿No es cierto? Creo que sí, que hay que repensar lo clínico y lo comunitario. Creo que hay que repensar lo comunitario de forma tal que aún una acción colectiva que tiene que ver con el trabajo en salud de población en su conjunto contemple, sin embargo, deje abierto, sin embargo, el reconocimiento de la indeclinable particularidad de cada sujeto. Y creo que lo clínico tiene que poder contemplar que, aun cuando se trabaja con un sujeto particular, se trabaja con una serie de determinaciones que tienen que ver con lo social y se trabaja con un sujeto que poco puede entenderse en la comunidad de cuando interesa y sobre la cual actúa. Entonces, la alternativa en cuanto a nuestra inserción, ¿cuál es? Creo que primero, una de las funciones de los psicólogos en el sistema de salud, las prácticas de salud, teniendo en cuenta que la reforma médica hegemónica, es la reincorporación de la dimensión de lo subjetivo en la práctica de salud. La medicina científica positivista ha tendido normalmente, creo que en esto no lo tenemos, pero el modelo médico hegemónico lo muestra claramente, a una perspectiva individualista, ahistórica, biologista, donde en el campo de la salud mental poco pudo dar cuenta de su eficacia pragmática. Es en este campo de la atención sobre el primacio, es decir, además de biologista, la atención de órgano. La medicina de órgano es, en última instancia, un derivado de la representación del cuerpo como máquina del siglo pasado. Creo que una de nuestras funciones, sea en un hospital, sea en un servicio de psicopatología, sea en una comunidad donde trabajamos con equipos de salud, es reincorporar la dimensión de los objetivos y las prácticas de salud en su conjunto. Y por lo tanto, producir una transformación en nuestra propia práctica y una transformación en estas prácticas. Segundo, y en esto sí coincidiría, creo que no se trata de sobre lo mental, pero que difícilmente, cuando algunas estadísticas, como por ejemplo una investigación reciente de Bremen, nos muestran que un aumento de un punto en la tasa de desempleo produce un aumento del 5,6% de la mortalidad por patologías cardiovasculares, difícilmente se puede hacer una separación entre lo social, la mente y el cuerpo. Si alguien alguna vez habló del infarto de miocardio como producto de una ignominia, y lo desarrolla como si fuera ignominia, ser nombrado, un sujeto colocado en una situación de algo que no puede ser nombrado, que no puede dejar de tomarse el pecho, es un punto de psicosomática. Creo que esta regulación, un punto de aumento en la tasa de desempleo, 5,6% de aumento en patologías cardiovasculares, de acuerdo
ese proceso donde, como diría Galeano, los pueblos se encuentren capaces de ser, se encuentren capaces de poner las palabras en actos. Gracias. Por 100, es decir,
Pero yo tengo una idea con respecto a esto, que uno debe funcionar con criterios operativos, que uno debe tratar de introducir algún tipo de categoría que nos permita romper esta sinonimia de viejo igual a enfermo. Entonces, pensando en esto,
Organización de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, cuando habla del completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Esto, imagínense que es, yo creo que es un disparate, porque ¿quién puede tener un completo estado de salud en alguno de estos tres, de estas tres áreas de control? Esto es imposible. Por suerte, la misma Organización Mundial de la Salud, a través del Comité de Expertos en temas geriátricos, ha establecido y ha preconizado la utilización de otro modelo diagnóstico, y es el que se llama modelo diagnóstico funcional. ¿Qué quiere decir con esto? El modelo diagnóstico funcional es aquel que estudia la capacidad de funcionamiento de los individuos a pesar de ser portador de una enfermedad, a pesar de tener una discapacidad. Es decir, que lo que estudia es cómo se transfiere a la conducta la enfermedad con la discapacidad. Si puede haber un individuo que a los 50 años tenga un infarto, por ejemplo, un infarto de miocardio, y a partir de ahí, ya sea por las imposiciones médicas o por su caracterología que lo haga ser temeroso, que se retire de todas las actividades, que decida no trabajar más, disminuir su trabajo, que decida restringirse severamente en las comidas, en los ejercicios, en toda la actividad, y entonces se convertirá en un auténtico enfermo. En cambio, otro individuo de la misma edad puede tener un infarto, reaccionar frente a esto, luchar contra esta enfermedad. Pero seguir funcionando activamente dentro de sus actividades normales y no adquiriendo para sí el rótulo de enfermo. Esto es muy importante y nosotros desde nuestro quehacer geriátrico, y una cosa que yo trato de enseñarles siempre a los alumnos acá en la facultad, justamente que tengan mucha atención para poder detectar, para utilizar este modelo diagnóstico funcional. Claro que esto va a servir para todas aquellas personas que profesionalmente se interesen en el paciente, se interesen en el funcionamiento del paciente, porque hay muchas corrientes dentro de quehacer psicológico que parecen desentenderse, pueden poner por delante toda la situación teórica antes que el propio individuo. Siempre, en todos los casos, es un duelo. Entonces, uno debe considerar
pensar que como nosotros sabemos que existe un duelo normal y un duelo patológico, debemos hacer la diferenciación entre estas dos cosas y no someternos al paradigma médico psiquiátrico que nos dice que todo esto son depresiones. Un duelo normal, como lo decía Freud, jamás se nos debe ocurrir a nosotros tratar al duelo y acompañarlo al duelo normal, porque no es una enfermedad. Y si nosotros no utilizamos esta categoría, entrar dentro de todo el sistema, existe el paradigma médico y considerar las cosas que pertenecen al campo de la humanidad y las utilizamos como patología. Esto es un mensaje que yo transmito y que les quiero transmitir a ustedes, siempre lo hago con los alumnos de mi cátedra para que separen perfectamente lo que es una cosa de la otra para poder romper, insisto, esta sinonimia entre viejo y bueno. Bien, quería agradecer la invitación a participar de este panel. Me voy a referir específicamente al tema del panel, que creo que no es salud y enfermedad, sino salud, enfermedad, modelos y concepciones. Entonces, la invitación a trabajar es no la polaridad, salud, enfermedad, sino la polaridad entre las concepciones que hay respecto a la salud y la enfermedad. Y no voy a recorrer todo el campo que se podría establecer en las concepciones y modelos respecto de la salud y la enfermedad, tan solo voy a trabajar un par de opuestos. Me resultó muy interesante hacerlo y por otra parte son aquellos que más tienen que ver con lo que yo hago. La oposición que voy a tratar de establecer va a ser entre las nociones de salud y enfermedad que corresponden a la medicina referida al organismo y el psicoanálisis. Para empezar, para todos ustedes que conozcan el concepto del psicoanálisis, haciendo una rápida revisión mental, tendrán presente que salud y enfermedad no son conceptos psicoanalíticos, como tal no tienen estatuto de conceptos, aunque sí está el problema. A mí me gustaría por eso, para no descartar la problemática, salud y enfermedad, cura y síntoma. Poner del lado de salud la noción de cura y poner del lado de la enfermedad la noción de síntoma. Pero, ¿qué implicancia tiene esta oposición entre dos pares, salud y enfermedad y cura y síntoma? Me parece que salud y enfermedad implica al menos tres premisas desde la perspectiva de la medicina. Voy a retomar quizás algunas de las elaboraciones que presentó el profesor Torkinen. Primero, me parece fundamental que la noción de salud para la medicina hay una idea que es la idea de armonía, aquí también llamada la mesa de equilibrio. Como también se dijo, es una muy vieja idea. Muy fuerte. Si lo pones más lejos, ahora, ¿está bien?
simpático no perder de vista la etimología. La etimología no da mucho sobre los conceptos teóricos, prácticamente no da nada, pero a veces es simpática. En latín, norma quiere decir escuadra. Y normalis, normal, quiere decir perpendicular. En castellano lo tenemos en decir derecho, ¿no? Y en griego, el equivalente es ortos, tal como se utiliza en ortodoxia, ortografía, ortopedia. Y entonces esta idea de norma, de normal, que se asocia a la de armonía, implica para la conceptualización actual la noción de criterios. Criterios objetivos para establecer la norma. Y los criterios son entonces normas para conocer la verdad. Citando también a Cantile, que ya fue citado, las normas refieren lo real a valores. Estas dos nociones, la de armonía y la de norma, según Cantile, tienen un efecto retroactivo, como la noción psicoanalítica de retroacción. Es una ilusión retroactiva. Es la de paraíso, paraíso perdido, o la edad de oro. O sea, que en el comienzo todo era armónico. En el comienzo todo correspondía. Por eso, tercero, la noción de enfermedad será encarada de la perspectiva de un volver al estado quo ante, volver a como se estaba antes del padecimiento, a la armonía. Retorno al estado de satisfacción vital del cual la enfermedad ha hecho caer. Frente a estas tres nociones, armonía, norma y volver al estado quo ante, el psicoanálisis tiene tres nociones para proponer. Entonces, la noción de síntoma y de cura en psicoanálisis se soporta en estas tres premisas. La que oponemos a la armonía es una falla. En el punto de origen, vamos a localizar una falla en la estructura. Yo estoy trabajando una polaridad en la concepción y conviene no perder de vista que en el seno del psicoanálisis también hay polaridades. Esta falla en la estructura, al menos es donde llega mi lectura hoy de autores psicoanalíticos, habría que distinguirla porque me parece que Freud hace a lo que él llama la represión originaria. Hay una falla en el origen, a esto lo llamamos represión originaria. Creo que el valor por el cual Freud a esto lo llama represión originaria y no represión es porque no hay retorno a esto. Hay algo perdido que nunca se recupera. En Klein, me parece que la falla originaria de otra estructura, me parece que ella la elabora mediante la oposición de las pulsiones de vida y muerte al momento del nacimiento, la disyunción, pulsión de vida y pulsión de muerte al momento del nacimiento, con preponderancia de pulsión de muerte. Esa sería la falla. Y en Lacan, la falla es debida a que el hábitat del sujeto es el otro y no la naturaleza. Esto lo voy a desarrollar un poquito más, pero quería primero sacar rápidas conclusiones respecto a qué implicaba para cada uno de los tres autores localizar este punto de origen, no en una armonía, sino en una falla. En Freud, me parece que es lo que marca el efecto de malestar en la cultura, que creo que habría que estudiar y trabajar. ¿Cuáles son las propiedades del malestar en la cultura? Para nuestra cultura, me refiero a las coordenadas de tiempo y espacio que nos corresponden. Este me parece un campo de trabajo donde los psicoanalistas deberíamos confluir seguramente con otro tipo de profesionales, con otro tipo de saberes. El malestar en la cultura es el de esta falla en el origen, y por eso me parece que para Freud el fin de análisis nunca va a superar un punto de malestar. Tan solo lo plantea como reducir de ventura malestares neuróticos a malestares comunes. Se da cuenta que hay falla en el origen y tampoco hay armonía al final. En Klein me parece que es distinto porque el pasaje de la posición esquizoparanoide a la depresiva me parece que plantea para esta autora que la falla de la disyunción en el origen sí se resuelve en la totalización. Creo que la totalización es para Klein el punto de confluencia y de resolución
Decir que el hábitat del sujeto es el otro y no la naturaleza nos implica preguntarnos qué quiere decir Lacan con ese otro. Y aquí hay que tener en cuenta que este otro tiene estructura de lenguaje. ¿Y qué quiere decir que tiene estructura de lenguaje? Me parece que quiere decir que es un orden simbólico muy complejo, de gran complejidad, que se caracteriza por la imposibilidad de encontrar en sí mismo aquello que lo garantiza. Es un sistema muy complejo, muy elaborado, de muchos elementos, pero que tiene una propiedad, y es que no encuentra en sí mismo aquello que lo garantiza. Es como aquellos sistemas teóricos que se han estudiado en otras disciplinas, que comienzan por puntos axiomáticos, pero que, si bien se arman disciplinas en los axiomas, se carece en el seno del sistema de aquello que justifique a los propios axiomas, de algo de sentido de la. Bien, la idea que quería plantearles es que podríamos pensar en un orden simbólico que se aplique al lenguaje, un orden simbólico que se aplique al lenguaje para así garantizarlo, que lo garantice un elemento externo. Lo que propone Lacan en este punto es que cualquier orden simbólico, si es hablable, si va a ser hablado por alguien, si va a implicar la subjetividad, si va a ser hablable, al no poder dar cuenta de sí mismo, tampoco va a poder dar cuenta del orden simbólico del cual quería garantizar. Esto en la teoría de Lacan se llama no hay metalenguaje que pueda ser hablado. Esta es la falla que plantea Lacan. Finalmente, a la norma, como segundo punto de los criterios objetivos que había establecido yo para las nociones de la medicina y el orgánico, aquí en el psicoanálisis corresponde la noción de sujeto. Si en medicina teníamos norma y criterios objetivos, aquí el sujeto, y les quisiera plantear que el sujeto es la respuesta particular, en sentido pública, a esta falla del otro que no concierne esencialmente. Planteo que en psicoanálisis, desde las enseñanzas especialmente de Lacan, llamamos sujeto a la modalidad particular que adquiere en una vida esta falla, dando a entender que esta falla del otro concierne al sujeto y lo concierne esencialmente porque el sujeto tampoco hallará su propio si el otro no se garantiza a sí mismo, menos que menos podrá garantizar al sujeto. Si para el sujeto esta falla del otro va a adquirir valor de verdad, si va a encontrar allí una verdad, sí va a encontrar. En esto quería poner a trabajar un potencial para evitar el problema de los discursos hegemónicos, ¿no? Sí a determinar. Dada la estructura del otro, lo que se plantea es que el sujeto no podrá hallar la verdad de su verdad, no la podrá garantizar. O para decirlo de una manera más sencilla, nunca podrá saber todo respecto de su verdad. Tercero, aquello que para la medicina era el ideal de la curación vía al retorno al estado cuante, para aquellos de ustedes que saben psicoanálisis o conocen sus nociones, saben que para el psicoanálisis la repetición y el retorno es el nombre mismo de lo patológico, con lo cual la oposición es de 180 grados. La repetición será la modalidad del rechazo de esa falla estructural. Y será la repetición porque la forma en que el sujeto intentará evitar esa falla del otro, esa falla de la estructura, será en convertirla en un trauma accidental. No es una falla de la estructura, es por mi trauma, por mi accidente, por mi contingencia. Entonces, se repite la contingencia para evitar enfrentar la falla a nivel de la estructura. Bien, con este esquema, entonces, ¿cuál es la noción de cura que corresponde al psicoanálisis? Y le
proyecto de la vía de eterno retorno para habilitarlo a la respuesta lógicamente imprevisible de un acto de amor. Bien, dejo acá sin conocimiento de Dios. Asociativo, digamos, a
de la ciencia, espacio de
Y este es un problema muy serio con respecto a la salud y a la enfermedad, porque la tendencia actual en la sociedad es a crear enfermos, a crear conciencia de enfermedad favoreciendo cierto tipo de mecanismos como la indefensión del ser humano, la tendencia, la propensión a las situaciones hipocondríacas. Entonces, aprovechando el factor predominante que tiene la medicina como paradigma de ciencia y la enorme penetración y poder que los médicos tienen en la sociedad, se va creando cada vez más nuevas zonas de enfermedad. Ustedes lo han podido apreciar, hace 10 años a nadie se le ocurría hacerse un examen de colesterol cada 2 o 3 meses. No existía la palabra de colesterol como algo peligroso, tampoco la osteoporosis. Es decir, que esto no existe. Pero lo que pasa es que se va creando permanentemente en una sociedad enfermiza, se va creando una conciencia de la enfermedad. Entonces los individuos, a través de la búsqueda permanente de toda esta situación, de cómo está su equilibrio interno, ¿sí?, va desarrollando cada vez más la noción de peligrosidad de la enfermedad. Se utilizan métodos, pero se pierde de vista todo esto. En esto entra la ley del mercado, es que el factor preponderante que maneja todo esto es la poderosísima industria química, farmacológica, que es la que está moviendo permanentemente esto para crear la conciencia de la enfermedad en la población. Y a esto hay que resistirse, porque si no, finalmente vamos a quedar atrapados todos permanentemente en una situación de aprensión y de temor. Tenemos que cuidarnos con el asunto de la osteoporosis, ya no podemos tomar sol de 12 a 4 de la tarde. En fin, cada vez esto nos va restringiendo más y cada vez vamos comprando más remedios. Eso se llama un proceso de medicalización de la vida cotidiana, que es una tendencia que ha logrado invadir hasta lo más íntimo, por ejemplo, la sexualidad, creando la población de de que los expertos son los que tienen que dar la respuesta acerca de cómo tiene uno que vivir estas vicisitudes de la vida cotidiana que se transforman entonces en cuestiones técnicas a ser resueltas por otro. Claro, los expertos son los médicos, los técnicos, los psicólogos, etc. No, más de la oportunidad los analistas también tienen un lugar de expertos en la vida cotidiana, en este país particularmente, ¿no? Dando normas acerca del bien y del mal. Lo que
cuarto mundo, de alguna forma, en donde de pronto los países desarrollados sí pueden acceder a ciertas tecnologías, a ciertos recursos económicos especializados, y correr el riesgo nosotros de tomar ciertos modelos en los que los profesionales de alguna forma nos quedemos como instalados en un lugar en donde lo único que podemos hacer es cierta modalidad de calidad, gotitas de agua con azúcar, vasito de leche, o sea, como de alguna forma asumir el empobrecimiento y operar desde adentro, asumiendo un modelo de alguna forma de cuarto. Y una segunda cosa, respecto a lo que planteabas, si de alguna forma esto no implica que las incumbencias quedan como de alguna forma desvinculadas. Contesto a lo segundo, que es más breve. ¿Se escucha así? Sí, sí. Contesto a lo segundo, que es más breve, y las otras cuestiones son un poco más complicadas. Pero yo creo que el psicólogo en la Argentina, a partir de la ley que regula la profesión y que fija incumbencias, lo que ha dejado muy en claro son los enormes, la enorme cantidad de espacios vacíos que el psicólogo ha dejado, porque no cubre las incumbencias, ni la formación del psicólogo apunta a cubrir las incumbencias. Entonces, me parece que estamos más bien en deuda con las incumbencias que con una posibilidad de perderlas. Las estamos perdiendo por no cubrirlas, y las están cubriendo desde otros profesionales universitarios que no están debidamente capacitados para cubrirlas, aunque están capacitados para otro cumplimiento de otras incumbencias, pero no de las propias de la psicología, como son los psicopedagogos y como son los trabajadores sociales. Y lo que es más grave, estamos permitiendo que las cubran personas, y no es culpa de ellos, sí de quienes organizan esas instituciones, porque algunos de ellos son psicólogos, que están armando verdaderas, y que me disculpe la Academia Birman, que creo que fue una cosa digna, es digna en su nivel, están armando Academias Birman de la psicología, violando la ley, porque pretenden dar título de psicólogo, que ahora he visto que no solo de psicología social, sino de psicología institucional, etc. Esa gente está cubriendo las incumbencias que nosotros no cubrimos. Por ejemplo, psicología comunitaria, con riesgo para la población y con un daño para nuestra propia profesión. Con respecto a la primera cuestión, es bastante compleja y hay que tomarla mirándola desde la mayor cantidad de perspectivas posibles. La primera cosa que yo diría que hay que tomar en cuenta para reflexionar sobre ese tema es qué implica el concepto de país desarrollado y qué implica el concepto de país subdesarrollado. Hay estudios hechos donde, tomando otros indicadores que mucho más cargados de lo que implica el ser humano, nuestros países resultan mucho más desarrollados que los países desarrollados en la concepción clásica, ¿sí? Porque los indicadores del desarrollo que usan los países desarrollados para calificarse ellos y calificarnos a nosotros no encierran, por lo menos en la jerarquía más elevada de su sistema valorativo, todo aquello que hace a la vida humana, al desarrollo humano y a las condiciones de bienestar y calidad de vida. Entonces, el desarrollo está pensado en términos económicos, posesión de bienes, etcétera, etcétera, y no, por ejemplo, en espacios públicos de interacción, no, por ejemplo, en calidad de vida humana, no, por ejemplo, en aspectos que hacen al mundo del afecto, etcétera, etcétera.
lo que requiere alta complejidad está en el vértice del triángulo arriba, no implica más del 2% de la población. La base del triángulo, el 80% de los problemas de salud son sumamente sencillos y un porcentaje importante de ese 80% inclusive es ligable a lejos. Esto tiene una doble implicancia. El ocuparse de los problemas en sí mismo a esos niveles preventivos y protectivos, pero además, ¿cómo esto va a incidir en la merma de lo que llega al vértice del triángulo? Entonces, para dar un ejemplo, una vez o hace muchos años, 20 y pico de años, solo dinero en el fondo universitario, en aquella época se repartía entre todas las universidades estatales, y fue por esa razón constituyen todos unos aparatos místicos que dan respuesta.
posiblemente si la psicología que pueda preparar la facultad para el concepto de salud no sale con una respuesta, va a tener que encontrar para venderlo en el mercado, ¿no? Para ubicarlo en estrategias de mercado de transferencia, alguna forma de canales institucionales en las que incorporar, por ejemplo, con licenciados aforcados, la medicina, la psicología de la salud en el seno de la comunidad y poder transferir posiblemente de manera más masiva. Quería saber si tenían alguna planificación estratégica de cómo transferir esos recursos desde cualquiera de las perspectivas, me interesa sobre todo de salud pública o de salud preventiva en el terreno de la salud pública. Realmente, etcétera, y me pongo en el sentido negativo, ¿no?, de las medicinas tradicionales
son buenas, hablamos, digamos, en términos así coloquiales, que son producentes de efectos positivos. Pero pongámonos en caso negativo, de que prolifera, inclusive que prolifera este avance de ciertas sectas y manejo como estos del pastor Jiménez y demás, que trabajan por vía de la sugestión fuertemente y a donde va mucha gente y lentamente se van canalizando hacia atender problemas de salud. Cuando eso ocurre es porque la ciencia dejó espacios vacantes, porque no, los quienes portan la ciencia no dan respuestas eficaces. La población se orienta hacia otras cosas cuando las preexistentes no le solucionan los problemas. Y la salud o la oferta de atención en salud que surge desde los planos profesionales, yo creo que hoy por hoy soluciona pocos problemas a la gente, problemas por los cuales demandan atención, le soluciona poco o nada, y la institución pública desalienta a la gente, y la privada explota al paciente. Entonces, eso hace que lentamente la población, primero los que menos recursos, pero después también los que tienen recursos, van desplazándose hacia otras búsquedas o a una búsqueda hacia otras orientaciones. Creo que este fenómeno realmente muy impactante, porque crece a una velocidad muy marcada, debe hacernos recapacitar a los profesionales sobre qué hacemos con los campos teóricos científicos y con las tecnologías que manejamos. Muy chiquito. Bueno, ha sido tomado también como una forma más de los discursos utilizados.
particularmente sensible. Es interesante la pregunta porque me parece que es cierto que las nociones de neurosis, perversión y psicosis cada vez más atañen a sujetos en la sociedad, en distintas áreas de la vida de los sujetos. Lo que es muy interesante, por lo menos que yo observo, es que muchas veces se utilizan con, intentando superponerlos a los criterios de salud y enfermedad. Muchas veces utilizan neurótico para decir sano, o muchas veces utilizan neurótico para decir enfermo. Yo, cuando cursaba yo la carrera en la década del 70, para mí, neurosis era salud. Era lo mejor que te podía tocar, que tenía que practicar, ¿no? Entonces, era equivalente a eso. Con lo cual es muy complicado porque me parece que no, si neurosis, perversión y psicosis, si las aplica, yo intenté oponer a un polo de nociones, salud y enfermedad, que no coincide con las nociones psicoanalíticas. Cuando las nociones psicoanalíticas se las aplica a salud y enfermedad, hasta puede llegar a decir las dos cosas, salud y enfermedad. Es un problema. Validantes entre
entre los pares profesionales y en el andar dando vueltas. En la teoría formamos profesionales para la praxis que tienen su piedra de toque para probar si están en la verdad, etcétera, la realidad concreta. Pasa por ahí. A mi juicio la universidad forma, y de ahí lo de Torre de Marfil, forma para el propio profesional y sus técnicas, no forma para la sociedad argentina y sus problemas. El plan de estudios de nuestra carrera no está configurado en términos de los problemas de la sociedad argentina. Está configurado a lo mejor en términos de la problemática en París, o no sé dónde, pero no de la República Argentina, y ni que hablar si empezamos a recorrer la República y ya nos vamos a otros ámbitos subculturales, en el sentido antropológico de la subcultura, ¿no es cierto?, como puede ser el noroeste argentino, o la cordillera, o el litoral. Bueno, ahí ya directamente nosotros somos marcianos, en esos ámbitos. Yendo en Córdoba, en el noroeste de Córdoba, somos marcianos. Bueno, agradecemos a nuestra ministra de la exposición.